Para hacer la carta chocolate, vamos a utilizar hojas de colores, chocolate obviamente, tijeras, plumón y regla. Lo primero que vamos a hacer es doblar nuestra hoja de color a la mitad. Si gustas, puedes utilizar papel cascarón o cartulina de colores. Vamos a hacer lo mismo con las dos hojas, y la hoja que sea del color más claro, vamos a hacerle algunos cortes para hacerla más pequeña. Y te va a quedar de esta manera. Luego vamos a pegar esta hoja a nuestra hoja que habíamos doblado y que es de color más fuerte. Vamos a sacar el chocolate de su etiqueta y no te preocupes, si es muy grande lo vamos a cortar. Ten mucho cuidado con su envoltura porque esta la vamos a utilizar. Para que no se salga el chocolate, la pegamos la envoltura, ten mucho cuidado que no toque el chocolate y cubrimos por detrás para esto pegarlo a nuestra carta. En mi caso quería que se viera el chocolate, así que lo que hice fue como que abrirlo un poquito para que se notara que era una barra de chocolate. Si quieres puedes romperlo ya cuando se lo vayas a dar o no hacerlo para que él decida en qué momento comerse el chocolate. Yo le escribí "eres tan dulce" porque era como que lo que fluye de acuerdo al chocolate, pero le puedes escribir cualquier otra cosa, al igual que por dentro le vamos a escribir cosas. Obviamente esto va antes de colocar la barra para no hacer como que un bulto. También le puedes colocar fotografías, sticker o cualquier cosa como la quieras adornar por dentro. Y al igual que el video pasado, se me hace algo súper lindo porque le puedo decir cuánto lo quiero o cuánto la quiero y además darle pues un detallito que se pueda comer. A todos los que me han mandado fotos de lo que les enseñé a hacer, les voy a mandar saludos y a publicar su foto en un video muy pronto. En serio que muchas gracias. Recuerden que nos vemos en otro video corto para San Valentín muy pronto. Bye bye. Si eres un adiós, déjame y no me pidas que te dé una razón para ver algo que no puedo ser. Quiero decir, no debo seguir. Quiero decir.